¿Cómo ves la evolución del barrio húmedo desde ser esa zona, la verdad que bastante inhóspita, sucia, ruidosa, mal cuidada? Pues ahora los fines de semana, claro, es el día que no esté abarrotado de gente. Está mejorando, la verdad que está mejorando. Gracias a todas las comunicaciones que nos están poniendo, el AVE ha hecho mucho más de lo que yo pensaba. Sí, se está notando, y aparte está mejorando el barrio, los bares se están reformando. Bueno, pues hubo ahí unos años que estuvimos un poco parados, pero ahora ha vuelto a ser lo que era antes y va a ir a mejor, yo creo. Y sobre todo potenciar una asociación como la Asociación de Hosteleros del Barrio Húmedo, sí. Que la unión en definitiva hace la fuerza. Así es. Somos un poco rarines los de los bares, pero los de León en general, pero los de los bares yo creo que más. Y bueno, pero siendo buena gente al final yo creo que entre todos haremos buena labor. Yo creo que sí, la unión hace la fuerza, como he dicho, y el barrio medio tiene muchísimo que ofrecer. De cualquier manera puede ser de los media docena de barrios más famosos de León, es una marca extraordinaria. Sí, la verdad que sí, pero bueno, ya te digo, ha tenido altibajos, sí, bueno. Pero ahora yo creo que estamos en momento de ir para arriba todos. Yo creo que sí. León es ciudad de paso, el Camino de Santiago. ¿Cómo ves la evolución de los peregrinos? Creo que van creciendo año en año. Van creciendo y van teniendo hasta más calidad. Y bueno, la cosa que bueno, que todo influye, pero que el Camino de Santiago siempre ha estado ahí y está fenomenal. O sea, siempre pasan por aquí, eso es lo bueno. Eso está claro. Bueno, si tuvieras que convencer a alguno de los visitantes que tenemos, ¿qué le dirías para que vengan a tu casa? Bueno, pues a mi casa, pues que quiera ver un entorno donde la gastronomía, los vinos y el trato sea agradable, pues hay que venir y verlo. Desde tomar un vino a poder sentarte en el comedor, en la bodega, en el comedor de arriba, y bueno, pues que nos dé esa oportunidad de ofrecerle lo que tenemos y además, lo que sabemos hacer. Además, aparte del comedor, tenéis una de las barras de vinos más ambientadas del húmedo. Estamos en ello. Ahora tenemos otra barra abajo, que es algo diferente a la de arriba. Pero esa no la conocía yo. Pues abajo hemos abierto otra barra, porque cada día se demanda más lo del picoteo y de pie. Y tenemos otra barra abajo de vinos que estamos haciendo, pues algo diferente a la de arriba, pero bueno, siempre con la unión de la misma cocina. Está claro. Bueno, esto es lo que nos ha comentado nuestro amigo Óscar, un sitio que merece la pena por decoración, por calidad, por servicio y sobre todo por experiencia. 3 generaciones es mucho tiempo para ir aprendiendo. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Un saludo.